llamo Caitlin Edwards. My name is Narayan Jennings. Yo me llamo Narayan Jennings. Yo me llamo Huishing. What we learned this week. Lo que aprendimos esta semana. I learned that we just need to determine water quality. Yo aprendí que los animales del agua nos dicen mucho de la calidad del agua. I learned that there are as for sure reuse, and recycling. Yo aprendí las tres R's que son reducir, reusar y reciclar. Yo aprendí que los pozos tienen agua del suelo adentro. I learned that landfills have three layers. Yo aprendí que los basureros tienen tres capas. They use recycled junk to help save. Yo aprendí que usan los, how is it, jarros, los jarros de leche, los reciclan para hacer resbaladilla, sorry. Hey, none of us are perfect. Except for you, you are perfect. And you too. ¿Dónde nos hemos ido esta semana? Hemos ido al Centro de Medio Ambiente de Kentucky State University. We've been to the Boston Valley landfill. Hemos ido al basurero del Valle Benton. Hemos ido al rancho. Hemos ido al gimnasio. Y fuimos al edificio de servicios académicos. Los positivos y negativos que hemos descubierto de la calidad del medio ambiente en Kentucky. Positivo. No había mucha basura tirada. The doors were clean. Los dormitorios estaban limpios. Había agua caliente en la ducha. La comida era rica. Los pasillos estaban limpios. Negativos. Se descompuso el aire acondicionado. The showers were gross in the dorms. En los dormitorios, las duchas estaban asquerosas. The beds were hard in the dorms. Las camas estaban duras en los dormitorios. The hallway was loud. Los pasillos tenían mucho ruido. Nuestras credenciales no nos funcionaban muy bien. Other things we would like to cover. Otras cosas que queremos enseñarles. I made new friends and learned some Spanish. Conocí a nuevos amigos y aprendí un poco de español. I had fun. Yo me divertí. I meet new people. Conocí a nueva gente. I learned a lot. Yo aprendí mucho. I learned Spanish. Yo aprendí español. Thank you. Gracias. We would like to thank Ms. Javisha and Ms. Taylor for being amazing counselors. Queremos agradecerles a la señorita Javisha y la señorita Sierra por haber sido consejeras maravillosas. Also, we would like to thank Dr. Schultz for helping us. También le queremos agradecer a la doctora Bowles por habernos ayudado a tener